cantar del... Canta así. Del Bey. No puede. Vamos a hacer el intento. Todo lo que yo le he enseñado. Es que lo que pasa es que como... No, todavía no me enseñas. Díganme maestra o profesora. Bueno, profe también. Le va a hacer el copete. ¿Te parece el traje tanto? Le va a hacer el copete porque ya se le va a quedar bien sensual a ella. Pero me hubiera buscado cremita. Crema. Allá está crema en la esquina. ¿Y en la esquina está? ¿De cuál crema? ¿Con harina o de la natural? No, natural. ¿No traes entonces? En la esquina de aquella puerta está. ¿Aguayo no va a traer una crema? Bueno. ¿Te lo ayudo? Puedo hacer cosas rectas. Chupárselo bien ahí. Puro mango chupado. Para que me lo chupo, que ya no está vivo. No, es que así le digo yo al cuando un pelo es. Dígame crema, mamá. Mariela. Maestra. Ay, tenga. Deme la crema. Deme la crema, usted alumna, igual que yo. Ella quiere hacerme. ¿Le crema en la frente? En la frente se la dejó, mire. Ay, no, Olga, los clientes que me llegan ahí a mí sale belleza. Esta luna no aprieta, esta luna, nada. Mire que a mí me duele la cabeza. Pobre no, Hey, lo que es que yo me manda, papá. Los ganchos, hija, me quité de ahí. No hay que hacer pintar ojos. Sacar también. Sacar tal vez. No. ¿Te comienzas a sacar eso? No, ella, tampoco. Ella, sí, ella. Y esta hembra va a quedar con lo bueno. No, ah, como una trenza. Yo ya le dije. Vámonle, Olga, agarre por favor. Formalidad. Formalidad. Si no, le va a venir el descuento cuando yo le dé su palito. Ah, pues no, pero no. Siempre. Así, así. Vale, démelo canchito. Pero que este pelo es algo sencillo. Es que ella se está echando pura de su café. Y por eso está sediente para ella. ¿Cómo se siente, no? Además de emocionada y contenta. A lo último, Mariana. Esa palabra le gusta a ella. No, pero al otro. Viéndolo bien, no es usted esa bicha todavía. Ah, que sí, María. Sí. ¿Va que ni canas me ven? No, no se le miran canas. Como la pintura de las cubres. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Cuándo le digo que ni canas me ven? Y largo y mucha. Ya imagino qué guapo la han de estar poniendo ellos. Ahí tal vez no hay milagro. Pero dice que la pintura es milagro, pero con ella pasa. Sí, ahí va, ahí está. Vamos a fracasar. Vale, pero el intento se va a hacer. Y aquí se lo dejamos suelto, no, ¿verdad? No, no, no. Hagan algo atrás. Una colita. La cola aquí la tenía guardada yo. O una trenza. Deme la crema. Fíjate, yo voy a ver si lo corto. ¿Si quieres sacar la chicha? Para la otra. Una arrancaba. Ya me creo. Esta Olga es suave, ¿verdad? Ah, sí, bien. Suave. Tiene mano. Una mano. Es así como viene el pelo. Cortella. No, pues. Es así, la jazo. Por favor, más ligerito, hija, porque ya lo estoy ayudando. Ya, nos ayudara fuera bueno. No, yo les estoy ayudando, yo les estoy dando los pies. Tampoco. Me están enseñando a hacer trenza, como ella es la maestra, de que poder. Vaya maestra, haga de trenza a la muchacha en el pelo. Mire, que trenza no, hija. Fuera bueno que ella trenza, que se le hiciera así por un lado. Ya sé que voy a hacer yo. Quítese. Ay, aparte. Está Olga otra vez. Y la voy a hacer con la cabeza. Por un lado. No. No, tampoco. Ay, deje. Ella es la maestra. La está superando. Ella es la maestra. La está superando. Sí, la está superando. La está, no, a mí nadie me supera. ¿Cómo yo nada? No le puede. No, por un lado, por un lado. Mire, ve. No, el castán. No, no, usted mejor no debe ser mi guía. Hoy me vas a disculpar. Dame a. Ay, usted ya de caso, gracias. No puede, usted no vamos. Puede. No, mi amor. Vamos a alistarlo nosotros, Olga. Qué mujer. Ay, no, no, es que esta mujer, por vida no tiene los cinco sentidos. Está mira. Más nerviosa ella que la está novia. Más emocionada ella, mire. Sí. No, ah, pues entonces vamos a ver ustedes. Vamos a enseñarle. Sí, sí, sí. Vamos a pintar, vamos a pintar también. Porque ya ni me he dado. Ese espejo yo ocupaba para ver esto, fíjese, alumna. Premia a tu mamá. Como yo sé andar varias cosas. Ah, va, gracias. No ayudan en nada, pero... Pero ando las cosas, claro, ando las después. Cosas. No me reniegue porque le descuento. Está bueno, maestra. Hola, ¿verdad? Suelto, espérate. Ya está bien, ¿qué hace?
arriba. Digo, pero no para adelante porque vas a parar. Espera. Así, no, no, así ya, cuando estábamos hablando, cuando yo no pude, no tuve no tuve la... de pedirle disculpas bien porque estaba. No te preocupes, Caro, cosas de que como le digo que... Sí, es obvio, que una vez usted, los celos le ganan. Sí, es que usted no, y uno hay que cuidar más, yo digo, no, ajá. Sí, usted se cuida largo. Yo, sí, ajá. Por eso, ¿no? Sí, porque la verdad... No me preocupe, no quede en el pasado, ahora ya voy a ser una mujer nueva, feliz. ¿Para qué voy a andar vaya problema? Yo no quiero problemas tampoco, no. Ya, porque... Yo también ya llevo algo diferente en mi vida también, ya sí lo voy a dejar. Sí. ¿Me voy a cambiar? Ay, qué diferente en mi vida. ¿Verdad que sí? Ahorita me voy a vestir. Ahí. Ahí regreso. Vaya. Porque no, y usted, yo fui la puta, se van a casar. No, pero es porque... ¿Espulga? No. ¿Espulga o usted? Espulga, no, espulga viene de espulgar. No, hombre, lo que pasa es que porque uno también emociona, pues si ahí no va a haber comida, pues... Ah, pues ajá, sí. Ajá, tú dices. Y pastel. Órale. Aquí te dice que van a haber comida. Ah, hola, pues viejo. Oye, por aquí. Párrame bien, que esto que es luz. Se parra bien. No la habrá nada, se va a ver en serio. Es que esto tiene que dar como dice la a lo último. Ya, la pedida ya la tenemos lista. Pero hay más, De veras, traerla. Ahorita. La mesa. Bueno, ahorita vistemos la ya, así que. Papá, no, que va a ser hijo, que va a tener papá. ¿Cómo se siente usted? Feliz. ¿Feliz? Como una lombriz. ¿Y va a aceptar a un papá o siempre? ¿A darme? ¿Ah? Mire, ve. Yo estoy un poco más despacio. Pero va a tener que soy el hijo de papá, pues. Por la conde y yo voy a mantener la bolsita. Pero no creen que está muy alta la bolsita. Porque el árbol no alcanza. ¿Parado? ¿Parado? No, como el abogado tiene que estar aquí. ¿Dónde? ¿Al otro lado? Ah, pues porque no. Se va a ver muy raro, no, que aquí, no, la mesa está mal aquí, ¿sí? Pues, si no hay que poner detalles, hay que ver, ponerse así a la mesa. Bueno, ahorita estamos haciendo los detalles, hay que ver bien. Porque la mesa sí está bien, porque ahí está como yo pedí una volquetada de tierra, pero no. Sí, me quedó un bien coludo. Doña, venía acá a prender. Bien. Brian, ¿sí? ¿Por qué ya va a tener papá? ¿Ves? Solo comiendo el dulce de banana, papá. No sé, voy a tener los palos de la tarea. ¿Sí o no? Ahorita. No coma, va a ver hasta la parte. Le dio tiempo, todo, le dio tiempo. La verdad,
¿Cómo que esta ropa hasta dónde la animaste? Yo me voy a llevar esta raya, la voy a poner. No, hombre, siente que... Dicen que es mala, que no sé qué, no es malo, pero yo siento que es como que... Voy a ustedes, se va a llevar la sorpresa antes de todo. El mismo nerviosismo, ¿no? Sí, me siento. Yo también lo después en la botón. Bueno, pues dice, mira, va a poder. Ya la va a ver. Ya no comas, que está el delito. Ya la va a ver. Quisiera como me siento. Mira, a ver, ¿la quiere o va a creer? No, pues, no, mal agüero. No, pero no, mala no, suerte. No, pero no, pues, vieran cómo me siento. Sí, yo me imagino. No, pues, yo ya pasé por ese punto. Ya pasé por ese momento. Sí. Tú solo puedes contar algo. Sí. Él tuvo una experiencia ya. Ey, no, verdad, güey. No, hombre, viejo, no se preocupen, güey. Que no llores, viejo. Yo sé que son lágrimas de alegría, pero puya. Sí, es que como no, sí, uno puede que el, aquí estamos nosotros, un amigo, güey. Pues, aquí está un amigo, su cherada. Usted sabe que qué ruido, unas lagrimitas, viejo, pero como es de alegría. Felicidad. Pues sí, es de felicidad. Usted sabe que somos cheradas suyos. Sí, la verdad, ¿sabe? Me siento bastante feliz, bastante nervioso. ¿Quién nos va a poner nervioso? No, pues no, yo si yo estuviera en su lugar ahorita, sí, yo cuando, ya estaría lo mismo, pues. Mira, cuando, yo estaría cuando igual, yo casi llorando. Cuando yo me casé, pues. Lloró, mi rey, lloró, creo, mi rey. Creo que este es el momento más hermoso de una relación, me imagino. Imagínense, yo no lo he experimentado en carne propia, pero me imagino que este es uno de los momentos más hermosos que hay. Pues. ¿Cómo decir que es experiencia única? No, mi niño, experiencia única, mi niño. Usted puede, carnal, mira, concéntrate, concéntrate, hombre. No me ponga nervioso, ya va a ver, que ya va a ver. Ya se van a estar animando, yo le aseguro. Y yo de ahorita. Está con unos nervios que mira, hasta el pelo le está parando, mira. Está helado. No, pero es por lo mismo. Sí, es por lo mismo, por la misma nerviosidad. No, verdad, no se preocupe, aquí estamos, charada. Para apoyarse. Por eso. Sí, usted no se sienta mal. Igual. Sí, pues. Usted quiere desahogarse con nosotros, pedir los consejos, pues. Nosotros le decimos a usted. La verdad sí necesito unos consejos de ustedes, pues, para... Mire, yo el mejor consejo que, bueno, de mi parte le puedo dar... Y es el que tiene más experiencia, ¿verdad? Sí, que tiene la experiencia, ya. Es que se tranquilice un poquito. Que se tranquilice, que respire hondo. Respire profundo, mi rey. Y que piense en como si esto ya hubiera pasado, pues. Piense como que si ya se casó y usted va contento con su esposa. Y tranquilícese. Parece que hasta yo me estoy poniendo nervioso, estoy sudando. Hasta uno se pone sentimental, pues, como por eso. Sí. Que todo un momento pucho, donde dos vidas de sin ser ni conocido ni nada más, que por la relación que tiene cuando estuvieron juntos, pues, se juntan sus vidas, pues. El noviazgo y todo eso. Porque mire, acuérdate cuando usted vino a pedir permiso, imagínate, carnal. Solo yo quisiera tener esta experiencia. Ahora ya de casarse. Nunca se sabe, va. Hace un día, pues yo voy a estar sentado, pipazo, y ahí ustedes me van a ¿Y por qué no ya lo vamos al acto? Pues ya. Al grano, como pues, al grano. No, porque para que el hombre esté muriendo de nervios en la misma casa. Sí. Vamos ya al lugar, pues. Démosle. Y la felicidad que venga allá. ¡Vamos! Dele, pues, dale. Mi niño, controles de viejo. Eso, control, bárbaro dicho. Mi rorro. Si quiere llorar, llore, viejo, llore. Desahogue, que llorar. No, es que no es de cobarde. No es de cobarde, es de hombre también. De hombrecitos que sí tienen sentimientos y como el güey. Nada, acá. Súper también me han dado de llorar. Yo siento ganas de llorar. No, así no se preocupe, viejo. Recuerde que todo es por algo mejor, pues. Venga, se vamos. Ay, mi rey, mire, yo sé que después de este llanto va a venir. ¿Qué cosa? ¿Y cuál es la melancolía que tiene usted? Yo sé que libre que la emoción sentimental, pues que dar este gran paso en la vida, porque es uno de los pasos más importantes que hay. Sí, eso sí es cierto. No creo que sienta duda ustedes que uno de mí le vaya
No, hombre, no se preocupe por Menchito. Si Menchito vaya a meter ahí, vamos a estar nosotros. Y mire, pues nosotros vamos a poner su lugar, ya va a ver. Guardaespaldas ahorita. Usted preocúpese por su felicidad. Y aquí se lo estoy diciendo por la felicidad de usted y de Noemí. Porque Exactamente. Eso que ella le vaya a decir a usted, que realmente, pues, que usted ande pensando, ay, que me va a dejar plantado. ¿Cómo va a creer que lo va a dejar plantado? Si no, no le hubiera aceptado casarse con usted. Pues, si esa mujer lo ama. Es que el amor que le demuestra esa mujer es un amor. Vamos, viejo, ánimo. Vamos, 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 vamos.